Hola, bienvenidos a Loco por las Carnes. Yo soy Hiker Márquez y la receta de hoy es una receta muy navideña, muy rica, le gusta a los niños, a los más grandes de la casa, a todos. Se trata nada más y nada menos que del pan dulce o pan de Pascua o panetone. Vamos a empezar. Para esta receta vamos a utilizar arándanos, ciruelas pasas, almendras, nueces, frituras confitadas, besitos de chocolate o gotas de chocolate, como ustedes lo quieran llamar, barras de chocolate que son para derretir, ron para hidratar las pasas y los arándanos, levadura, chocolate rallado, ralladura de limón, vainilla, huevos, leche, sal, azúcar, harina. Vamos a utilizar estos moldes que son de papeles, lo pueden encontrar en cualquier papelería. Y estos son grajeas, que son para decorar. Primer paso, vamos a hidratar los arándanos y las pasas. Lo vamos a dejar reservado hasta que llegue el momento de utilizarlos. Primero, para preparar la masa, vamos a colar la harina. Recuerden, es una harina 3-0 o la más finita que tenga, no puede tener ni polvo de hornear ni nada por el estilo. Abrimos un volcán en el centro y vamos a añadir el huevo. El segundo vamos a romperlo y vamos a echarlo en el pozuelito, previendo de que si está echado a perder, no les eche a perder toda la harina y los otros dos huevos. Próximo paso, una cucharadita de sal. Vamos a ponerle una y media, porque aunque es un pan dulce, siempre debe de llevar sal. Vamos a regar el azúcar por el borde para irla integrando poco a poco con la masa. La leche la van a echar en el centro, pero van a reservar un poquito para diluir la levadura. La leche debe estar tibia. Adicionamos la levadura y vamos a comenzar a mezclar nuestra masa. Ahora, por último, vamos a añadirle la vainilla y la ralladura de limón. Una vez que ya tengamos la masa con todos los ingredientes, vamos a comenzar a amasar. Una vez que tengamos ya la masa terminada, vamos a darle el primer reposo. Transcurrido 2 horas, vamos a empezar a porcionar las masas para sacar los 3 panes. Al primer pan le vamos a adicionarle las nueces y las almendras. Lo cortan de esta manera y van a ponerlo así. Siempre tienen que tratar de que en la parte de arriba no haya muchos frutos expuestos al calor, porque si no, lo que hacen es requemarse los frutos. Y así vamos a ir preparando cada uno de los bollos. Una vez que tengan los tres bollitos listos,
lo van a tomar de esta manera. Hay personas que lo dejan caer, pero nosotros lo vamos a poner y así debe de quedarle. ¿Ven? Lo vamos a ir pasando a la bandeja, donde lo vamos a dejar por última vez reposar para introducirlo al horno. Bueno, una vez que ya estén dentro de los moldes de papel, vamos a dejar que leuden nuevamente por unas 2 horas más o menos. Bueno, ya el pan tiene la altura que nosotros queremos, mírenlo bien acá, y entonces ahora vamos a preparar una mezcla de huevo y leche para evitar que se tueste demasiado, porque si le ponemos el huevo solo va a tostarse demasiado. Vamos a batirlo para bañar los panes con esta mezcla. Bueno, ya transcurrió 1 hora de cocción a 175 grados más o menos, una cocción lenta para que terminara de elevar. Ahora vamos a dejarlo que reposen un poquito para que se refresquen y poderlos decorar. Bueno, vamos a preparar ahora un glaseado real para decorarlos. Voy a empezar decorando uno y luego entonces ya les mostramos cómo quedaron todos. Para preparar el glaseado real lo que vamos a necesitar es azúcar impalpable y limón, o naranja o agua, depende del gusto. Consejo, prepararlo poquito a poquito, ir añadiéndole el limón poquito a poquito para que no se le haga muy aguado, porque si no van a tener que echar demasiado azúcar y va a quedar demasiado dulce. Les debe de quedar. Vamos a ver cómo está por dentro. Está bien suave. Vamos a ver cómo nos quedó la miga. Está bien esponjoso. Tiene buena pinta. Esto está pintando para bueno. No sale. Se desbarató un poco. Mira. Pero bueno, miren la miga. Está bien suavecita. Muy rico, muy rico. Entonces, ¿para qué eran las barras de chocolate? Con leche, con esa barra de chocolate, me preparé un buen chocolate para acompañar el rico pan de papa. Espero que les haya gustado el video, señoras y señores. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si no se han suscrito, suscríbanse al canal, déjenme un buen like que me apoya bastante. Y nada, los espero para la próxima, para disfrutar de otra receta de Loco por las Carnes. Esta receta háganla con la mayor cantidad de familia, o si no, con la mayor cantidad de visitas, pero háganla junto con gente que ustedes quieran. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Feliz Navidad. Chao.